El caso del luchador Ronnie Perrogón. Un adolescente de 14 años planificó y ejecutó el crimen del campeón de artes marciales Ronnie Perrogón. Ronnie era un joven de 17 años con un gran futuro en las artes marciales, querido por su familia y amigos. Pero todo cambió un 17 de marzo del 2017. Michelle, de 20 años, se enteró por redes sociales que Gabriela, de 14 años, su pareja hace más de un año, tenía una relación con Ronnie, de 17 años en esa época, y una gran promesa en las artes marciales. Michelle le pidió la prueba de amor a Gabriela, por lo que ella llamó y citó a Ronnie en un alojamiento por los lotes. Cuando Ronnie llegó, Michelle lo encaró y le pidió a Gabriela elegir. La adolescente decidió acabar con la vida de su pareja, a lo que se unieron Michelle y Brian, quienes golpearon con una piedra dejándolo muy herido en la calle. Los vecinos vieron la terrorífica escena y llamaron a la policía. Ronnie ya había perdido la vida. Y pensó que estaban jugando y cuando ya lo vio en el piso gritó y dijo, lo están apuñalando, y fuimos y fueron ellos y ya se habían corrido ya. ¿Cuántas personas eran los tres? Tres, dicen. ¿Cuántas puñaladas hicieron? No, usted está llenito de por aquí, por su boca, por su cara, su espalda, su ¿él pierna? ¿Es de la zona? No, no es de la zona. ¿Serían pandilleros entonces? Yo creo, no sé, dicen que son tres y había uno de polera negra con pantalón blanco. Y el otro era de puro oscuro. No, se corrieron y la policía llegó después de una 40 minutos. O sea. Muertos, lo han cortado, está degollado. Este día no enteré, pues venían todos los vecinos aquí a mirar. Y justamente estaba ahí tirado. Estaba cortado todo su cuello, su cabeza. Primera vez que se enfrentó, pero hay mucha delincuencia. El 15 de marzo, la policía inicia las investigaciones del macabro caso. Gabriela es interrogada y confiesa el crimen. La policía captura a Michelle y a Brian y los presenta ante los medios de comunicación. Al momento de su captura, Michelle se declara inocente. ¿Pelearon antes? No lo maté. ¿Quién lo mató? No le puedo decir. ¿Qué pasó? ¿Yo dónde lo boté? No lo boté yo. Me achacaron todo a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué viste vos entonces? Todo. ¿Ya? ¿Pelearon? ¿Querían robarle? No somos así, maleantes. Esto se desarrolla cuando este joven empieza a enamorar con una menor de 14 a 15 años, pero además tenía una otra pareja. Enterada la pareja de esta relación, le pide una muestra de amor. Y le pide además que la única forma de que le demuestre su amor era matando a Ronnie Alexander Viveros. Lo citan a un lugar, planifican. Michelle Durán Vázquez, de 20 años, quien también era enamorado de la menor, acompañado de su primo, esperan en la oscuridad de la noche. Y Brian, con una piedra, hace que pierda el conocimiento. La menor es la primera en insertarle las primeras lesiones, y quien termina de rematarlo es Michelle Durán Vázquez. El análisis del WhatsApp y del Facebook nos permiten establecer este vínculo y se declaran autores confesos del asesinato del joven Ronnie Alexander Viveros. El caso 17 de marzo, familiares y amigos le dan el último adiós a Ronnie exigiendo justicia. Mi hermano, nosotros nos despedimos porque este guerrero solamente está descansando aquí. Descansa, guerrero. Descansa. ¡El Ipay! ¡El Ipay! Sí, eso es lo que más quiero, justicia, pero ahorita no puedo hablar. Queremos justicia, solamente eso, que se haga justicia. Nada. Familiares y amigos marcharon desde la Plaza 24 de Septiembre hasta el Palacio de Justicia exigiendo 30 años de cárcel para los autores.